El arquitecto Marco Negrón aseguró que el problema real va más allá de la cantidad de viviendas que se han construido. Y es que la mala calidad de su realización hace que el 50% se encuentre en situación de riesgo. No sabemos cuál es la calidad de esas edificaciones desde el punto de vista estructural. En Fuerte Tiuna ya han tenido que demoler dos ingenieros que han sido, o arquitectos que han sido contratados para analizar algunas de esas edificaciones. Y dicen que no cumplen muchas con las normas eh, antisísmicas. Afirmó que es necesario reubicar alrededor del 15% de las viviendas edificadas en los sectores populares y mejorar la infraestructura. El problema es la accesibilidad, la distancia a los servicios, al empleo, a la escuela, a la salud, que más del 13% de los venezolanos viven en zonas declaradas de alto riesgo. Los ciudadanos indicaron que no existe una política habitacional accesible. De verdad que mucha gente que le pone una, vivión, una misión vivienda cerca busca mudarse porque eso es lo que es un barrio vertical lleno de malandro. Y como ustedes pueden darse cuenta el término de esas fabricaciones son bastante paupérrimas. Están terminando de hacerlas hasta en que eso son láminas de yeso y presentan filtraciones. Están hechas en terreno falso. Lamentablemente, este es el panorama que muestran las construcciones del Estado.